la piel, bienvenidos a un video nuevo y estamos en una colonia, bueno, en la entrada de una colonia que ya tiene rato que he querido visitar, pero también me la habían pedido. Y en esta ocasión le quiero mandar un saludote a mi amigo Tavo, al buen Tavo, brody, puro bocamar, hermano, aquí estamos ya finalmente. Y les voy a ser sincero, yo tenía pensado venir aquí con Don Luis, pero pues para hacerlo así como que en el bocho, el recorrido, en el coche, pero nos lo vamos a aventar caminando porque me parece que alguien nos puede acompañar, así que pues va a estar bueno, sirve que me ayuda con la cámara, vamos a tener asistente el día de hoy, probablemente, vamos a ver, pero de momento sí me la voy a llevar yo ahorita la camarita, vamos a bajar aquí por las calles de la colonia Bocamar, que por ejemplo en la Progreso, fíjense, tiene nombres de estados, por ejemplo la Chihuahua, Michoacán, la Oaxaca, la Durango, la Tabasco, y aquí en la Bocamar hay nombres de calles que son por ejemplo Argentina, Venezuela, Brasil, creo que la Brasil es una de las principales, pero bueno, entonces vamos a bajar ahorita, vamos a ir caminando, vamos a conocer un poquito de esta parte de Acapulco, un poquito de esta colonia. Y mi estimado Tavo, pues pon atención, brody, hay que pelar el ojo porque me imagino que tiene rato que no ves estas calles de la mera Bocamar, brother. Así que bueno, pues vamos a darle vuelta a la camarita, yo soy Diego de Acapulco en la piel y vamos a empezar con el recorrido. Mi estimada Marta Rodríguez, véngase, vamos a caminar. ¿Ahora sí? Bueno, pues vamos a empezar entonces, vamos a bajar por aquí, que esta no sé cómo se llama, creo que es la Brasil. Si no, pues en algún momento... Ah, sí, es la Brasil, ya vi el letrero ahí atrás. Esta es la Brasil. Vamos a tratar de bajar por esta, que creo que es la principal, para no enredarnos mucho. Y probablemente vamos a entrar por ahí en alguna, una o dos calles. Y pues al final vamos a bajar hasta la lateral, yo creo, de la avenida Cuauhtémoc. Por ahí vamos a llegar. Por ahí vamos a salir para dar, digamos, pues una atravesada aquí a la colonia Bocamar. Muy famosa, de hecho, una de las primeras colonias junto con el Roble, la Libertadores. No sé si sea más vieja que la Progreso, esta colonia Bocamar. Pero miren, chequen lo que hay por aquí. Una vista muy, muy bonita, muy padre. Ojalá pudiéramos ver por dónde eran los rumbos de Tavo. Estaría bueno saberlo. Pero si no, brody, por lo menos pues vamos a vamos a pasar por lo menos por aquí, por estas calles que me imagino que sí las llegaste a recorrer. Supe también que hay un... Bueno, o había... No, yo creo que hay un pequeño arroyo por aquí cerca. Nada más que ha de ser un arroyo como los que comúnmente hay, que se llenan de agua únicamente en temporada de lluvias, así que probablemente no encontremos agua ahorita, pero pues por lo menos vamos a hacer lo posible para poder verlo, aunque sea. Y bueno, pues seguimos bajando por aquí por la Brasil, vamos a ver a dónde llegamos. Yo creo que necesito un poquito de orientación para ver a dónde le podemos dar estas escaleritas. He pasado un par de veces por aquí y yo creo que estas son nuevas, ¿eh? Me parece que estas no estaban, así que vamos a darle por aquí también. Yo también quiero usar los impuestos, así que vamos a darle por aquí. Esta calle no sé para dónde va a dar, pero a lo mejor por allá andaba el Tavo también en aquellos años. Pero yo creo que estaría... Ah, mira, aquí está la calle Uruguay. Esa sí la llegué a escuchar alguna vez, la famosa calle Uruguay. Y de pronto como que me llega un olor así como que a tequila y cerveza, así de cerca. Anda alguien caminando cerca de mí. A ver, vamos a voltear la cámara tantito. Y bueno, sí, de hecho, alguien se acaba de acercar y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar, te voy a apoyar y te voy a orientar. Y la persona que me va a echar la mano el día de hoy es la famosísima Güera. Saludos, Güera, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, aquí andamos. Eso, excelente. El recorrido. Exactamente, por estas calles de el famosísimo Tavo. Y explícame, mi estimada Güera. Bueno, primero mándale un saludo. Sí. Hola, amor. ¿Cómo estás? Al fin se te hizo la
la caminata por tu colonia. Yo pienso que te va a dar muchísimo gusto verlo. Ándale. Pues aquí este Diego así se la rifó, como dice él. Se sacó un 10, un 20, diría yo. Y este, pues aquí echándole la mano para que todo salga bien, ¿verdad? Yo nada más este orientándome. Exactamente, orientándolo por dónde es más o menos las calles y todo eso. Y pues aquí estamos. ¿Te parece si vamos por allá por el rumbo de Tabo? Claro que sí. Vaya, estás, vamos, mi estimado Tabo, vamos a voltearla. Listo, volteamos la camarita y seguimos caminando. Ya pasamos la Uruguay. Seguimos todavía por la Brasil. Y le vamos a dar derecho. Ok, vamos a continuar un poquito derecho. Probablemente después ya podamos entrar así como que más detalle por acá, por otras de las calles de aquí de la Bocamar. Aquí ya la Uruguay, esta quién sabe cuál sea. Pero pues en algún momento ya habrá pasado alguien por aquí. Yo también ya he pasado por aquí, pero pues nunca con tanto detenimiento ni poniéndole, digamos, atención al detalle. Con Don Luis hemos andado por aquí también. De hecho, yo vivía por aquí cerca, por el Roble. Así que bueno, mi estimado Tavo, pues un saludote, brother, hasta allá, donde quiera que andes, allá de aquel lado. Saludos, pa. Y pues venimos caminando aquí con la famosísima Güera Cortés, que luego anda comentando ahí en la página de Facebook. Güera, muchas gracias por este recorrido, por acompañarme, sobre todo porque sí, de pronto da miedito andar solito. Pero, bueno, ¿tú también anduviste por aquí en la Bocamar cuando andabas de novios con Tavo? Sí, aquí andamos. O sea que tú también conoces por aquí. Pues sí, conozco, pero no así. No tanto como él, ¿verdad? Detalle. Sí. Wow, estos eran sus dominios del buen Tavo. Cuando era chavo, cuando era morro, ¿ah? Sí. ¿A qué primaria iba? Pues creo que a la Melchor. ¿A la Melchor? A la Melchor. ¿Quién sabe también qué tantos cambios vea ahorita el buen Tavo por aquí? ¿Por aquí andaría? Yo creo que sí, ¿verdad? En algún momento. Sí. Yo creo que sí. Bueno, pues un saludo. Tavo, si conoces a más gente de aquí de la Bocamar, diles, bueno, oye, ¿sabes qué? Anduvo el canal de Acapulco en la piel, caminando por ahí, haciendo el recorrido en las calles, y ahora tocó el turno de la Bocamar, así que si quieren ver, bueno, pues ahí anduvo, pásales por ahí el link. Y a las personas que son de aquí de Acapulco, que conocen por aquí estas calles, a lo mejor no vives aquí, pero pues conoces a alguien, y le puedes decir, oye, brother, ¿qué crees? Hicieron un video sobre tus calles, sobre tu colonia, así que si quieres ir a darle un vistazo, pues ve al canal de Acapulco en la piel, deja algún comentario, deja si quieres algún pulgar arriba. Y, mira, la calle Uruguay viene a salir por acá también. ¡Órale! Bueno, pues vamos bajando entonces un poquito más. Aquí vamos a pasar rápido, no debe salir el perro. Y a ver, pues tú me orientas, tú me dices. Seguimos para abajo, ¿ah? Sí. Ok, va todo derecho entonces. ¿No hay perros? No, ¿verdad? Más que el que sale por ahí. ¿Por aquí? Por acá. ¿Por aquí o por acá? Pero yo pienso que por aquí es donde más. A ver, vamos pues. Vamos a darle, al menos no venimos solos. Y pues cualquier cosa, mira, agarras el teléfono y yo corro. Ándale. Por aquí ando botado también, ¿verdad? Por sí, este. Pues, yo digo por aquí. Ah, va, excelente. Aquí vamos también a su casa. Va, entonces mira. El buen Tavo, aparte de ver las calles nuevamente de aquí de la Bocamar, pues yo creo que igual podemos ver por ahí a alguien familiar, algún familiar de Tavo tal vez. Sí. Ah, excelente. Oye, por aquí está el arroyito que decías. Sí, está ahí abajo, pero. Este es el de ahí abajo. Ah, ok. Va. Órale. Nunca jamás en la vida me imaginé andar por aquí. Mira qué bonita vista ya se allá hacia el mar. Qué padre, saludos mi gente, saludos para todos los que estén en este momento ahí viendo este video aquí en el estreno. Y si lo estás viendo posteriormente, brother, pues un saludo para quienes llegan a ver aquí los recorridos, las caminatas aquí en Acapulco en la piel. Ya sabes, recuerda que andamos aquí en las calles de Acapulco. Mira qué bonito arco. Está padre, ¿eh? Sí. Sí, quedó, mira, con toda la intención. Y quedó muy, muy chido.
Y bueno, pues por aquí andaría entonces el buen Tavo cuando estaba sí, morro. Sí, claro. Esta es su calle. Esta es su calle. Esta es su calle. Wow, mira qué bonito quedan los papeles así adornados. Órale, se ve bien, bien chido, brother. Mi estimado Tavo, ¿qué estará pensando? Me gustaría ver su cara ahorita. Me gustaría poder, ajá, a ver su reacción. Sí, oye, si estás echándote una chelita, Tavo, pues salud. Salud, brother, salud, salud. Desde aquí, desde Acapulco, con este calorcito que dice güera que no lo aguanta. Oye, sí es cierto, ¿qué prefieres? ¿Calor o frío? A mí me gusta mucho el frío, el clima frío. Y, por ejemplo, allá el clima donde estaban, ¿es muy frío o no, verdad? Temporadas sí, por temporadas. ¿Pero sí lo prefieres? Sí. Ah, o sea, Acapulco 0, sí, frío 1. Sí, ajá. Híjole. Bueno, ni modo, acaba de perder Acapulco. Pero, ahorita, por ejemplo, bueno, lo que es enero, diciembre, sí está chido entonces. Ah, ¿por aquí nos podemos detener? A ver, me llama la atención este lugar. A ver, vamos a ver. Esto es lo que hemos recorrido. Y llegamos finalmente a un lugar que me dice güera, que a lo mejor podemos visitar, ¿sí? Sí. Va, ¿tocamos? Tocamos. Va, adelante. A ver qué nos dicen. Ándale. A ver quién nos saluda, a ver quién nos sale a saludar. Ahí está. Buenas tardes. Buenas, buenas, mi gente, con permiso, con permiso. Sí, pues mira, aquí hay unas personas muy, importantes en tu vida que quieren saludarte. Así es, mandar un saludo al buen Tavo. A ver, aquí tenemos a quién. Yo me llamo Rigoberto, soy hermano de Tavo, el del medio prácticamente de los hombres. Eso. Tres hombres, él es el menor. Y le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y que esté bien, que se la pase bonito allá, claro, donde anda. Yo creo que sí. Y por acá. Soy su hermana de Tavo, Divina Cortés. A ver. Órdenes, y soy la. La mera mera. Eso. Y esa Cafán también, ¿eh? Eso. Sí, sí, así es. Así. Y por acá tenemos. Su cuñado. El cuñado más querido de él. Eso, excelente. Saludos, Tavo. Ya sabes, aquí estamos. Eso, saludos. Y por acá tenemos finalmente. Su hermana. Que ya lo extraño mucho. Ya quiero que se venga. Sí, un saludote, un abrazo. Abrazo. Todavía no llega el costal, ¿eh? No se llega. Ya estoy acá con nosotros y lo extrañamos todos. Ándale. Ya lo queremos ver. Bueno, pues por aquí son entonces los recuerdos, la infancia de Tavo. Y pues queremos hacer este video precisamente para mostrar un poquito de esta parte de Acapulco, de la colonia Bocamar, que mucha gente seguramente no conoce. Pero pues también una motivación principal es un saludo para Tavo y mostrar esto que seguramente tiene rato que no ha visto y que es parte principal, parte importante de su infancia. Y pues Tavo, yo principalmente también te quiero mandar un saludo. Espero que la estés pasando bien, hermano, que te estés chutando una chela viendo este video. No, él no toma. No, yo creo que no. Aquí todos los Acafán no toman. Usted lo sabe, ¿eh? Usted lo sabe. Ándele, sí. Pues usted lo conoce mejor que nadie, ¿verdad? Eso, excelente. Oye, brother, entonces, ¿por aquí habrá algunas cosillas que podamos ver que Tavo pudiera recordar? ¿Algunos lugares chidos? Pues sí, tenemos principalmente pues aquí la casa materna. Ándale. Que aquí vivimos nuestra infancia, vivimos nuestras travesuras, los regaños de mamá. Ándale. Hecha de acordar las tranquisas que nos daba para portarnos bien. Y eso. Donde nos paseábamos mucho, si gustas pasar por ese a lado. A ver, va, te sigo, brother. Tenemos la parte del arroyo. Va, a ver. Vamos a ver, eso me llama mucho la atención, fíjate, jamás me imaginé que hubiera un arroyo por aquí en la Bocamar. No, y aquí es donde pasamos bastantes aventuras y relajos. De todo, excelente, brother, pues vamos a ver. Mira, Tavo, por aquí pasaste muchas veces, me imagino, ¿verdad? Estos eran nuestros sanitarios. Ándale. Y a ver, sí se alcanza a ver, ¿eh? Mira, qué chido, qué padre. Si tiene un hilito de agua, pero ahí está, ¿eh? Ahorita está cambiado, ya hay mucha fauna, mucha vegetación. Mira, ahí está la fauna. Allá va. Por este muro, si lo ves, ¿te das cuenta? A ver. Por aquí nos aventábamos en patinetas.
Ah. De agarrando carrera desde las bajadas principales de ahí arriba. Mira. La cual nos atrevíamos a aventarnos sentados o parados. Todo esto, en serio. Y algunas veces caíamos, nos caíamos muchas veces. Mira, órale. Oye, me llama mucho la atención. Mira, sí tiene pececitos, sí tiene pececitos. Hay camarones. Sí, hay camarones. Hay que buscarlos. Ándale. Aquí ustedes pasaron muchos momentos de su infancia. Bastante. Jugamos de todo. Así es. Principalmente te digo que pasábamos, nos aventábamos en ese murito que es así al lado de todo. Ajá. Agarrábamos las bajadas en patinetas. O sea, le buscaban porque está angosto, ¿eh? Sí, pero nos atrevíamos. Ándale. Nos atrevíamos. Ahorita está pues ya el arroyo algo sucio, pero antes... ¿Pero sí lo desasolvan? ¿Sí lo limpian? De vez en cuando empieza temporada de lluvia. Ajá, me imagino. Órale, así que estaban, pues por aquí anduviste, mira. Este arroyito, aquí con los carnales, pasándola bien. Más arriba un poco, no sé si quieres caminar. A ver, tú dime. ¿Hay una pocita? Así, un poco más grande. Ah, a ver, va. Sí, porque vi una más abajita, o sea, de que se puede y de que se hace la pocita. Y pues nada, yo creo que sí. Nada más que cuando tendrá, por ejemplo, cuando están malas las lluvias, aquí se hace la corriente fuerte. Se hace la corriente fuerte. Pero digamos unos 2 o 3 días sin que llueva, ya se hace un cauce suave que te permite entonces sí meterte, ¿no? Sí, caminar. Ándale. Pasar, cruzar más que nada de un lado a otro. Eso. Mira, pues estamos prácticamente en el mero corazón de la Bocamarda. Sí, así es. Wow, bro. Pues gracias por acompañarme, a hacer este video. Si quieres, sí, te sigo. Ahí adelante. Pásale. A ver, vamos. ¿Le puedo dar por abajo? Sí, si puedes caminar. De hecho, mira. Ah, qué bonito, ¿eh? Todo lo que se anime a abarcarlo. Así es. Vamos a darle por aquí. Cuando está lloviendo, se hace una cascada más grande y la pocita se llena un poco más. Oye, sí está chida, ¿eh? Y ahí está ya Larris Cortines. Pues ahí arriba. Falta un poco, ¿no? No, sí es cierto. Esta sería. Es una presa. Ajá. Y eso, pero no es una calle. Es como aquí. Ah, es como que. Ah, ok, sí, perdón. Sí, yo pensé que ya era la. No, Larris Cortines. Pero oye. Sí, esta pocita aquí es que. Está muy padre, ¿eh? ¿Viene gente de otros lados aquí a nadar o aquí no, ustedes? No, es más que nada aquí local, es la colonia, la colonia. Está muy chido. Tavo, esta no me la sabía. La cascada se ve más bonita porque crece un poco más. Y eso que ya tiene, ahorita que no lleve, yo creo que unos... Ya. Unos 3 meses, más o menos, 3-4 meses. Y tiene todavía, mira. Y el agua. El hilito de agua. Sí, es lo que veo. El agua está muy, muy limpia. Entonces, pues sí, está bien fría. Sí, agua. No. ¿Hace cuánto que no vienes a nadar aquí o sí vienes cada año? No, casi no venimos. Ah, ok. Ahorita. Más que nada, cuando vengo, pues vengo a ver a mis hermanas, me la paso en casa y ajá. Hasta ahí. Wow. Recordamos todos esos lugares, que son lugares en nuestra casa. Sí, Entonces ahorita, la última vez que caminaste como lo estamos haciendo ahorita aquí, ¿hace cuánto fue? No, te diré que ya tiene como varios años. Unos añitos que no vienes sí. para acá. No, sí. Pues te agradezco el tiempo que lo hagas. Al contrario, te agradecemos a ti que vas a dar a conocer un poco de lo que es nuestra colonia Bocamarda. Ándale, sí, para la gente que quiera conocer un poquito o recordar sí, también, recordar. ¿Por qué no? Claro. Así como el buen Tavo que anda por allá de aquel lado. Pues aquí estamos, mira, brother, te dije que en algún momento iba a venir.
Y honestamente, la verdad, yo pensé que nada más iba a pasar o iba a ser de pasadita en la colonia, pero afortunadamente, pues platicando con la güera, dijo, no, vamos a hacer un video bien. Y la verdad es que sí, la verdad es que sí ha valido la pena venir hasta acá y mirar todo esto, lo que es el corazón de la Bocamar y el corazón de los recuerdos. Más que nada. Ándale. Mucha gente, si ve tu video, mucha gente, personas de nuestra edad que no están aquí, les va a venir mucho. Sí, ¿ah? Usan la cabeza y todo esta área, porque aquí es donde la mayoría jugamos. Ándale. No, pues ahí si conoces a alguien, dile, ¿sabes qué? Acaban de hacer un video ahí, mira, te lo voy a pasar. Y ahí está, mira, aquí estamos, para la gente que alguna vez recorrió estos lugares. Que sí, me imagino muchos recuerdos. Y es emblemático para todos los de nuestra época. Ándale. Este arroyo. Y por ejemplo, en aquellos años, este lugar es local, ¿no? Para las personas de aquí. Uh-huh. Pero de otras colonias que conocían, ¿algunos llegaron a venir? Por ejemplo, de acá abajo del Roble, Marroquín, amigos de otras colonias a jugar con nosotros. Ah, órale, qué bueno, mucha diversidad, compartir un poquito de estos lugares. No, te digo, imagínate, aventarte una patineta por todo este bonito. No, sí, esto sí se arriesga el pellejo, pero a lo grande, No, caídas, raspadas, descalabradas. ¿En serio? Tropezones. ¿Cuántos años tenían cuando se aventaban aquí en patineta? Te diré, unos 8, 9 años. 8, 9 años. Y ya los trancazos a la orden del día. Bueno, nos hicimos de hierro. Ándale. Buena. No sé si quieres llegar hasta aquel punto. A ver, vamos, yo te acompaño. De ahí para allá se ve más limpio todo, ¿verdad? A ver. Sí, me imagino que Tavo ahorita quiere ver para todos lados. Así que vamos a hacer unas tomas para acá. Mira, brother. Para acá, para acá. Muchos en el canal ahorita, o los que estén viendo esto, dirán, bueno, ¿quién es Tavo? Bueno, pues el buen Tavo es un acafán que ya tiene pues un buen rato en el canal. Y muchas veces me dijo, brother, en cuanto puedas, hazte un video aquí en la colonia, en la Bocamar. Esas son las calles de aquí, de la Bocamar. Así es. Corríamos, jugábamos. Por aquí se ve, mira, haciendo ejercicio en las escaleras. Sí. Y por aquí, sale, mira. Igual, los mismos recuerdos. Así es. Y la gente que no sepa, bueno, esto va a dar hasta lo que es la Plaza Bahía. Cuauhtémoc. A la avenida Cuauhtémoc y luego más abajo Costera. Por donde era Plaza Bahía. No son aguas negras, es un canal pluvial. Pero sí va a dar hasta allá, hasta la playa. Del cerro. Así es. De la parte de la Ruiz Cortines, todavía más arriba hacia el cerro. Termina en el mar, exactamente. Y mira, estamos ahorita que en enero, tiene meses que no llueve y todavía hay un poquito de agua. No, pues la verdad, qué chido, qué padre compartir estos recuerdos, estos momentos con la gente del canal de Capul con la Piel y principalmente con el buen Tavo, que me imagino tiene años sin ver esto, ¿verdad? Años. Por videollamada, ¿no? No, ¿verdad? Prácticamente pues se hace de la casa. En la casa, pero decir, mira, Tavo, que veas acá donde anduviste, pues no. Si quieres, subimos acá arriba donde se ve parte de lo que es el mar. Ah, ya estás. Para que veas, Sí, porque tiene buena vista. ¿De dónde se hace el nombre de Bocamar? Ah, ese es un dato muy interesante. El por qué el nombre de Bocamar. Ok. Va, me late. Este andador, ¿cómo se llama? Este es Retorno de Brasil. Retorno de Brasil, que es la principal, ¿verdad? La, no, la Brasil. Principal ahorita que la... Este es la okay. Ecuador, donde vivimos. Ecuador, ok. Pero les damos por aquí, ¿ah? Sí. A ver. Vamos por aquí. Luego veo perros, pero no muerden más. No. Ok. Sí está bueno aquí para hacer ejercicio, ¿eh? Bastante. Tavo, ha de tener el piernón, Tavo. Esta es la principal, esta es la calle Brasil principal. Ándale. Que viene también de la Ruiz Cortines. Ah, ok. Va, entonces le vamos por aquí. ¿Y esta para dónde va a dar? Esta a la colonia El Roble.
Ah, ya por ahí es el roble, ok. ¿Y hacia abajo es marroquín? Sale la marroquín. Ay, güey, mira. ¿Qué? Ahorita no se alcanza a decir por los árboles. Sí, sí, sí. Pero la vista. Muy, muy bonita vista. Ahora vamos a tratar de acercar un poco. Ahí está, mira. Wow, una muy, muy bonita vista al mar. De aquí donde la colonia le hace honor a su nombre de Bocamar. Así es, bro. Entonces, para acá vienen los que sean de la Marroquín. En algún momento vamos a ir para allá abajo. Y a lo mejor por acá también hace el roble. El roble. Pero pues de momento, ahorita vamos aquí entonces nada más a la colonia, famosa colonia Bocamar, de las principales o primeras de Acapulco. La la Bocamar, la Progreso, el Roble. Las primeras. Así es. Ustedes toda la vida, por aquí en la Bocamar, ¿verdad? Sí. Aquí no, la Bocamar. Abuelos, fundadores de la colonia. Mi papá. Mamá, tu papá, mis mamá. Padres. Ah, ok. Mis tíos son fundadores aquí de la colonia. Va. Y esa va a dar a la Marroquín, a lo que es a lo Marroquín y sale a Gautemo. ¿Dónde está DHL, ah? Donde está DHL, exactamente. Ah, ok, va, ya me ubiqué, ya sé dónde estoy. Así que bueno, pues la verdad, es un gusto andar aquí checando, conociendo recuerdos, pasando por recuerdos de aquí de esta colonia. Si tú eres de aquí de la colonia Bocamar y tienes rato que no andas por aquí, bueno, pues un saludote y muchas gracias por ver este video. Y espero que recuerdes. Aquí vienen mis primas, no sé si quieres. Ah, mira, pues aunque sea, si quieres mandar un saludo, aunque sea de aquí afuera. Ajá, a ver. Prima, están haciendo un video para mandárselo a Tavo, si le quieren mandar saludos. Sí, aquí Tavo es bien conocido, sí, ¿ah? Es sí. Todo, la mayoría. Ajá, aquí vive mucha familia entonces. Sí, son mis primas aquí. Va. Hola, hola, saludos. Mi prima Nelly. Nelly, saludos, pues estamos aquí haciendo un video de la Bocamar, pero también lo va a ver el buen Tavo. Ah, claro. Así que pues hay un saludote. ¿Quién más anda por ahí? Eso, un abrazo, como debe de ser. Excelente, excelente. Sí. Bueno, pues, ¿qué más hacemos? Sí, órale, pues un saludo, gracias, gracias. Pues, gracias, gracias. Aquí terminamos donde mismo, en la casa. Así es. Y me doy cuenta de que adornan aquí la calle por la Navidad y todo eso. Aquí truenan cohetes. Ya de la Guadalupe hacia sale una peregrinación. De aquí de la calle. Órale, eso quiere decir que los vecinos son muy unidos, sí, adornan, se conviven en ese tipo de fiestas. Y bueno, Tavo, mi gente de Acapulco en la Piel, pues esto es una pequeña muestra de lo que hay. Como siempre les he dicho, o sea, sí les vamos a mostrar lo que hay en la costera, las playas, todo eso. Pero aquí en Acapulco en la Piel, pues sabemos que hay mucho más allá. Y la historia de Acapulco, sí se escribió parte de la historia en la costera y en las playas. Pero también acá, en las partes altas, en las colonias, es la parte importante. De aquí sale la gente que da nombre a Acapulco y que ayuda y que trabaja para que Acapulco sea lo que es actualmente, ¿sí o no? O sea, sí, está muy bonito, ¿no? Lo que son las playas, sí, sí. Los hoteles, chicas en bikini, ajá, Pero siempre, ¿no? Ajá, pero parte de lo desconocido de Acapulco. Parte de lo poco conocido exactamente de Acapulco. Ajá. Y que no por eso deja de ser importante. Exactamente. Así que pues precisamente por eso, esa es la motivación que tenemos nosotros siempre. Claro que han ido conmigo, hemos ido a Caleta, hemos ido a Caletilla, hemos ido a la costera, nos hemos ido de antro también un ratito en la noche, pero también andamos en las colonias, ya anduvimos en la Progreso, en la Niños Héroes, en la Bernal, fuimos a la panadería Calimán. Esta vez le tocó a la Bocamar. Y ahorita le tocó a la Bocamar, ya anduvimos en Santa Cruz, ya anduvimos por acá por la Y. Nos hemos aventado rutas en camión. Nos hemos aventado ya hay un par de rutas. Me falta la ruta de Palmasola. Oh, yeah. Pero sí, pues hemos andado. A ver, saludos. Saludos, amigo. Aquí está Raúl.
Eso, el buen Ramón. El Flaco Guzmán. Eso, excelente, excelente, bro. Sale, pues aquí está la banda, muy, muy unida aquí en la... aquí estamos unidos todos. Y los que faltan todavía. Unidos por Guerrero. Y eso, los que faltan. Estamos peleando por Guerrero. Ándale, ándale. ¿Verdad? El buen Rigo, sí, ¿ah? Sí, el buen Rigo. Eso, eso. El mi buen teniente. Su hermano, me parece bien. Sí, Tavo. Sí, 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 el buen Tavo. Y bueno, pues de paso, grabando también aquí en la colonia, la Bucamar, para que la gente conozca un poquito más. Que probablemente, pues no se anima, ¿verdad? La gente a venir a andar por aquí, pero que sepan que hay muchas cosas por ver. O sea, Acapulco no es nada más la playa, o los antros, o los hoteles. No, tiene muchas mañitas. Ándale, ándale, muchas cosas. Como por ejemplo lo que es lo que platicábamos hace rato, la Poza del Diablo allá de Palmasola. A lo mejor no mucha gente va a ir a visitarla, porque una es difícil, es complicado llegar, pero pues por qué no mostrarla, ¿no? Al menos exactamente a través de YouTube, y es lo que estamos haciendo ahorita con la colonia, con la Bucamar, para que la gente sepa que en Acapulco se vive de todo y se hace de todo, mi gente. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a continuar con el video. Yo creo que vamos a salir, no sé si vamos de regreso hacia Ruiz Cortines o a lo mejor salimos a Cuauhtémoc. Ahorita checamos, mi gente, pero seguimos aquí en Acapulco, en la piel. Sale ahora. Esa subidita, esa curvita está muerta. Bueno, pues vamos a seguir entonces ya en esta última parte del video, porque le vamos a ver por una de las calles pues más más conocidas de aquí de la Bucamar. Vamos aquí por la Venezuela a dar un último recorrido para terminar este video y poder descansar, porque no manches, está buena esa subida, Tavo. Me imagino que ha de tener los glúteos imponentes gracias a esa subidita, años y años de subirla. Así que, brother, te mando un apretón. No, se me vaya a enojar aquí, güera. Y si no compra, no me ayude. Bueno, pues vamos a darle equipo a la Venezuela y vamos a llegar a un parquecito donde vamos a terminar este video, mi gente. Muchas gracias a la familia de Tavo por mostrarme el corazón de la Bucamar. Muchas, muchas partes, muchos recuerdos. Compartir con ellos ha sido algo muy, muy, muy chido. Y yo vengo cansado hasta la mano. Sí, no manches, por eso te digo, a veces da flojera. Da flojera. Sí. Saludos. Dale. Sí, sí, sí. Y bueno, pues acá la banda, saludando. Esa es la calle Argentina, esta que baja. Y vamos a buscar el parquecito que... No, no está aquí abajo, está más adelante, sí. Está derecho, a ver si sabes. Sí, creo que por ahí vino la otra vez. Ah, ¿pero qué? Ah, va. Bueno, entonces continuamos por la Venezuela. Vamos a dar derecho por acá, por esta parte donde está el parquecito. Había una moto. Y bueno, a ver si dentro de poco venimos ya a otras dos colonias que hay por aquí cerca. Una que sería el Roble, que está acá bajito, y la otra que sería la Marroquín. Así que bueno, si tú eres del Roble o de la Marroquín, bueno, pues no te preocupes, brother, no te vamos a discriminar. En algún momento vamos a andar por ahí grabando, andando por las calles. Y así que mi gente, pues gracias a la banda que estuvo viendo este video. Que yo pensaba que era parquecito de la Bucamar, pero no. Es del Roble, entonces. Es parte del Roble. Parquecito del Roble, así que No, pero acá abajo no. Thank you.
señoras y señores, pues terminamos finalmente este video, esta visita aquí a la colonia Bocamar, aunque pues terminamos aquí en el Roble, en el parquecito de aquí del Roble, donde bueno, pues principalmente hay una cancha techada de fútbol rápido y una cancha de básquetbol, unos cuantos aparatos para hacer ejercicio, lo cual me parece bien, me parece excelente, y bueno, pues muchos recuerdos de aquí de este parquecito, de por aquí de esta área cerca, pues por aquí conocí a mucha, mucha gente, anduve algún tiempo por aquí también, cerca de aquí de esta canchita. Un saludo para mi maestra del CONAMAT, que, bueno, pues realmente me invitaba a hacer deporte por acá, por esta parte. Así que bueno, señoras y señores, pues muchas gracias. Gracias por haberme acompañado, gracias por haber visto este video. Mi brother Tavo, un saludote, hermano. Espero que te haya gustado el video, espero que hayas tenido buenos recuerdos y espero que te hayas echado una buena chelita viendo este video. Mi gente, un saludo para todos los que están en el chat ahorita, muchas, muchas gracias. Un agradecimiento muy grande para la familia de Tavo, un agradecimiento muy grande también para la güera que me hizo el favor de acompañarme para hacer este video. Así que pues un saludo a mi gente, yo soy Diego de Acapulco en la Piel y nos vemos en la próxima, ya sea transmisión en vivo o video nuevo. Y como se dice, fuga, vámonos y nos vemos en la próxima.